这个巴拿马国家队是建队100年以来啊第一次来中国，也是近5年中国和巴拿马建交之后的首秀，所以这个巴拿马国家队非常的重视，他们甚至停掉了这个巴拿马国家联赛在11月份的所有的比赛，召集了这个国家队的球员来中国进行三场友谊赛。比赛第一场是在咱们青岛市城阳区的青春足球场，对战的对手呢是青岛海牛队，球队非常非常重视，按照常理来讲的话，他们明天应该是一个完全的休息，但是球队呢想给青岛市民，给中国的球迷啊奉献一场精彩的比赛，所以球队明天下午就要开始他们紧张的这个备赛的这个训练中去了。我觉得最大的意义呢是在于这个并不是比赛的结果，而是在于这个中国和巴拿马之间的一个民间足球的一个交流。Y también agradecer primeramente agradecerle por la bienvenida que nos han dado, la verdad que es muy bonita. No nos esperábamos algo como esto, pero estamos todos contentos y felices por eso. No conozco realmente el fútbol juvenil de China, no lo conozco. Sabemos poco. Ahora que bueno, ya tenemos esta oportunidad de poder venir a China y realizar amistosos, en este caso con el Qingdao FC, y hemos visto pocos materiales de ese equipo. Y bueno, sabemos que es un club bastante rápido. Y nada, sabemos que por la característica de sus jugadores, vamos a enfrentar a un gran rival. Primero que todo, buenas. Sí, hemos preparado de la mejor manera. Por ahí hemos estudiado muy bien al rival. Vamos a afrontar el partido con la responsabilidad que corresponde. Somos la selección de Panamá. Ya sea que hayan venido jóvenes, juveniles, algunos que están bueno, en el proceso de selección mayor, pero estamos conscientes y tenemos presente de que tenemos que sacar los partidos adelante, ¿no? Ya que somos Panamá. Chintao, Ninhao, la encanchopa.